Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque psicológico espiritual. En la descripción está el enlace y el enlace a nuestras redes sociales. Ya estamos en Telegram, en Facebook y nos hemos abierto Instagram. Y por lo que veo, yo es que Instagram no tenía ni idea, no lo conocía, pero es la red social de moda, ¿no? Quiero decir, porque me he abierto en Facebook y en Instagram y... Y la cantidad de gente que se suscribe en Instagram es mucho mayor que en Facebook. Así que, pero bueno, iremos subiendo información en las tres redes sociales y aquí estamos. ¿eh? Entonces, vamos para los tránsitos. Tenemos que el día 21, hoy es viernes 20. Hoy es viernes 20. El día 21 entra el sol. El sol en Géminis. En el ligero Géminis, además, entra justo en conjunción con Mercurio, ¿eh? que es el regente de Géminis, con Mercurio retrógrado en Géminis. Muy simbólico, muy interesante que justo cuando entre el Sol en Géminis, Mercurio esté ahí, sal, esperando al Sol en su domicilio. Y luego ya pasará a Tauro, el Mercurio está hacia atrás y pasará a Tauro, ¿no? Entonces, que el Sol entre en Géminis en conjunción con su regente Mercurio en Géminis retrógrado pues parece que, que nos va a dar respuestas a reflexiones que llevamos haciendo algún tipo de respuestas de conclusiones de, de algo hay que, algunas preguntas que teníamos por responder encontraremos algún tipo de información el mercurio retrógrado recordemos ahora está en su, en su mitad de recorrido y entonces es muy potente que se encuentre con el Sol porque le refuerza esa, esa identidad reflexiva, ¿no? Ese pensador, ese, ese que reflexiona y que revisa sus procesos mentales y todo aquello... Y entonces, claro, el, el, encima está el, el Mercurio. Vamos a ponerlo. Vamos poniendo y quitando. Quita y pon... Entonces... Entonces el, el Mercurio está aquí con el Sol y está en sextil con, ¿eh? con, con Marte-Neptuno, que Marte está en conjunción con Neptuno, ya lo, ya lo hablamos, la, ya se está yendo, pero todavía queda bastantes días. Y con Plutón, en trígono con Plutón. Claro, el Sol está en trígono con Plutón. Entonces es una llamada al empoderamiento, es una llamada al profundizar en las cosas con la mente, con las, a profundizar en las informaciones. ¿no? Este Sol entra en Géminis con un gran trígono menor, con un triángulo armónico. Por un lado con el, con el Neptuno y el Marte y por el otro lado con el Plutón. ¿no? Entonces nos habla de una profunda transformación y empoderamiento de nosotros mismos, de nuestros mecanismos mentales y de llegar al fondo de las cosas. Cuando Mercurio está con Plutón, llega al fondo de las cosas y llega rápido además. Y más si están Géminis, aunque al estar retrogrado igual no es tan rápido. Y por el otro lado, eh, se une a, a este Neptuno Marte, que es, que es un, un. Es decir, es, es intuición, ¿no? es, es transformación, es empoderamiento, es magnetismo eh, y, y todo eso elevado también, ¿no? Quiero decir, el punto focal es Marte-Neptuno, es el guerrero espiritual, ¿no? Es una transformación profunda de nuestros mecanismos mentales unido a nuestra alma que para desarrollar ese guerrero espiritual que tanto nos ha hablado el, el eclipse, el eclipse en Escorpio, ¿no? Que hemos pasado hace nada y que todavía evidentemente está aquí su efecto porque dura como mínimo dura hasta la luna nueva en Géminis del día no sé si 29 o 30 de mayo, que es cuando se cierra la temporada de eclipses, ¿no? Como mínimo dura hasta esa luna, diríamos el efecto intenso. Luego ya el proceso dura meses, ¿vale? Entonces, eh, aunque el eclipse en escorpio más fuerte es el de noviembre, el de la luna nueva en escorpio, ahí está todo concentrado mucho más fuerte, el eclipse en escorpio del creo que 8 o 9 de noviembre mmm, puede dar que hablar eh, con algún tipo de evento histórico potente, ¿eh? Potente, ya hablaremos de él. Entonces... Mmm... Que el sol entre en Géminis nos habla pues de, de tomarnos las cosas de otra manera, con más ligereza, con más rapidez, con más... Géminis es la inteligencia, es vincularnos con todo tipo de personas, es hablar con este, con aquel, es, es una energía de adaptabilidad total, ¿no? De adaptación al medio, de movernos mucho de aquí para allá, de hacer negocios, de comprar, de vender, de paqueterías, de envíos, de correos, de mensajes, de mensajerías de hablar mucho por las redes sociales, de hablar por teléfono, es, es, es el gran conversador Géminis, ¿no? Es el gran conversador, el gran vinculador de ideas, ¿no? Vincula ideas. Géminis es el signo de la fusión. Géminis también siempre nos habla de como mínimo dos, dos maneras de... Dos, dos identidades. Como mínimo, pueden haber más. Pero siempre habla de la diversificación. Entonces... Géminis es inteligencia, está regido por, por Hermes, por Hermes, el hermafrodita, por, por, por Mercurio, que, que es, el único, es el mensajero de los dioses, es el único que es capaz de ir a todas las dimensiones sin, sin pasar por ninguna iniciación, ni ningún dogma, ni ninguna puerta. Es decir. Es un Géminis es un aprendizaje curioso sin dogmatismos y sin religiosidades y sin... O sea, en total libertad, ¿no? Es un aprendizaje, es, es la mente libre, es, la, es el, el colibrí, es el, es el pájaro que vuela libremente, es aire fresco, es energía de ligereza, de humor, ¿no? Tiene mucho que ver con, con el humor el Géminis, ¿no? Y está al servicio también de esta trascendencia espiritual de la que nos habla este Marte, Neptuno Júpiter. Aunque mmm, Marte ya pasa a Aries. Marte pasa a Aries el 24 de, de mayo. Pero sobre todo aquí lo más fuerte. Bueno, que Marte pase a Aries ya es fuerte. Porque es cada dos años y entra en su signo. Entonces eso revitaliza que no veas. Es una energía pura y dura. Es una energía vital impresionante para eh, iniciar cosas nuevas para pasar a la acción para emprender para iniciar nuevas tablas deportivas para para iniciar nuevos negocios nuevos proyectos todo lo nuevo es una energía de acción de, de emprender de pasar a la acción pero sobre todo porque porque está en, en... está en espera es que estoy mirando cosas técnicas en conjunción con con Júpiter no se pone en conjunción con Júpiter el día el día 29 de, de mayo pero bueno ya va a estar en conjunción con júpiter nada más entrar y se va a quedar en conjunción con júpiter unos cuantos días ¿eh? el 29 el marte es un, es un poco más lento que el sol con lo cual se tira ahí conjunción con júpiter bastante tiempo no 5 Cinco... Eh, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, hasta el día 13 de junio va a estar. Entonces, claro, la conjunción Júpiter. La conjunción Marte-Júpiter es muy poderosa. ¿eh? Eso es energía pura. ¿eh? La conjunción Júpiter-Marte es muy potente para lanzarse a la aventura, para arriesgar a tope. ¿eh? Para arriesgar a tope. Eso sí con mercurio retrógrado arriesgar a tope pero mirando bien la letra pequeña si firmamos contratos y tampoco endeudarnos mucho eh, pidiendo ahí un crédito a lo bestia a lo júpiter porque luego si, si no podemos pagarlo eso se puede alargar en el tiempo con mercurio retrógrado ¿vale? advertencia no pero insisto ese marte júpiter es una energía muy expansiva muy de muy ya, muy masculina ¿no? muy muy young muy muy arriesgadora, es muy buena para los deportistas o para empezar a hacer deporte. Inicia un periodo de dos años, ¿no? Del Marte Júpiter, o sea que todo lo que emprendamos e iniciemos con es, en estos días eh, entra en un ciclo expansivo de dos años. Entonces, el Marte Júpiter, si eres deportista, puedes... puedes... Eh, es el, el, el punto máximo de... De, de logro eh, de, de, de superar tus propias marcas. diríamos no. muchos deportistas de élite tienen marte conjunción júpiter. es la conjunción por antonomasia del deporte, pero también tiene que ver con, pues con eso, con pasar a la aventura, con arriesgarse a emprender algún tipo de viaje, algún tipo de viaje, algún tipo de negocio, eh, es pasar a la acción y es una energía muy vital muy vital es muchísima energía marte marte pensad que marte es energía física y, y en aries todavía más ¿no? entonces marte en aries en conjunción con júpiter entra fuertísimo el marte en aries entonces es una energía súper young entonces es una semana de muchísima energía de muchísimo autoafirmación y empoderamiento porque claro el sol el Sol seguirá en trígono con Plutón, ¿eh? seguirá en trígono con Plutón eh, va, 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 toda la semana, seguirá en trígono con Plutón. Y, y encima está en sextil con ese, con ese Marte-Júpiter, y, y el Marte-Júpiter en sextil con, con Plutón a la vez. Entonces hacen un, un triángulo armónico, ¿no? Hacen aquí... Ese, ese triángulo armónico del que hemos hablado varias veces que nos va a estar acompañando todo mayo y buena parte de junio por el mercurio pero ahora está el sol está el marte está el júpiter y entonces eh, se, se, se fortalece es, es, un, es, un, es una semana que, que está mucho más fuerte entonces todo esto son energía pura energía pura para eso para para el guerrero espiritual que, que, que emprende eh, acciones eh, para, para iniciar cosas nuevas eh, acorde a nuevas ideas que le han venido gracias a, a profundizar con ese Mercurio retrógrado en trígono con Plutón, a empoderarse, a profundizar, entonces es el momento de, de emprender a lo grande y de arriesgar a lo grande. Luego tenemos Venus, cuadratura Plutón. Venus cuadratura Plutón el día 27 de mayo, Venus cuadratura Plutón, justo antes de entrar en Aries y va a estar la Luna acompañándole en el paso a Aries. Entonces, justo antes de que Venus entre en domicilio y se ponga mucho más fuerte, curioso porque ya vamos a tener a, a, a Marte en Aries y Venus en Tauro, ¿eh? los dos planetas mmm, Yin Yang masculino-femenino, acción, deseos, sentimientos, energía física en sus domicilios, con lo cual va a estar mucho más fuerte. El Venus en cuadratura con Plutón y justo ahí con la Luna que se va a poner junto a Venus, nos habla de una, prof una profunda transformación de nuestras emociones y sentimientos y de nuestras relaciones, no sin posible posibles entrañas removiéndose porque nos damos cuenta de que hay algún tipo de relación tóxica por ahí que ya dejamos que, que ya tenemos que dejar atrás ¿Mm? y también nos habla eso de una, de una terapia emocional de una profunda terapia emocional y, y, y catártica y también nos habla de una necesidad de transformar también nuestras fuentes de ingresos, Venus, si, 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 es que, si es que no está yendo bien también, es un buen momento para hacer eso. Y el Venus ya pasa a Tauro, eso es el 27, pero luego el Venus pasa a Tauro el 28 de mayo ¿eh? y sí, seguirá en cuadratura con Plutón unos días más. Y Venus Centauro ya es una llamada al, al disfrutar. Venus Centauro es una llamada al disfrutar de los regalos de la madre tierra, ¿no? a disfrutar de los sentidos, al disfrutar de, de los placeres, de, de la comida, del tacto, de, de la sensualidad, de, de ir a la naturaleza sobre todo. Es mucho de disfrutar con la naturaleza. Y también nos habla de, de nuestra economía, de nuestros valores, de nuestros recursos. Y al estar en cuadratura en, ta, en Plutón nos puede hablar de, de que pueda morir alguna fuente de ingresos que teníamos hasta ahora para que vayamos hacia una nueva fuente de ingresos porque, porque Venus va hacia Tauro. O que pueda morir algún tipo de cosas que antes valorábamos y ahora ya, nos va, ya, no, ya no valoramos y nos llama al desapego para ir hacia lo nuevo, al, hacia el Venus-Urano que habrá en, en las siguientes semanas ¿eh? no sé exactamente ahora cuando es el Venus Urano pero todavía falta unos días todavía no está ¿no? entonces Venus en Tauro está en domicilio Marte está en Aries entonces cambia mucho la energía Sol está en Géminis cambia cambia totalmente la energía ya ya por fin se están repartiendo los planetas porque han estado recordad que los meses anteriores estaban todos muy juntos en en Acuario y Piscis y a poco a poco ya se van repartiendo los planetas haciendo que la energía se, se equilibre más, ¿no? Se equilibre más. Mercurio. Mercurio, que es el regente de Géminis, pasa a Tauro el 23 de, de mayo. Y se va a poner... Porque está hacia atrás, está retrógrado, se va a poner directo el 3 de junio. ¿no? Se va a poner directo el 3 de junio y va a seguir en Tauro, ¿no? Entonces. Eh, eh, va a seguir en Tauro hasta el, hasta el 14 de junio. Entonces Mercurio en Tauro eh, también nos habla, claro, al estar retrógrado y encima entrando en Tauro, la mente se vuelve mucho más lenta, mucho más lenta, mucho más de masticar las ideas, mucho más reflexiva. Aparte Mercurio va a estar en cuadratura con Saturno. ¿eh? Vamos a ver el Mercurio. En cuadratura con Saturno, lo cual nos habla también, entre que está en Tauro y en cuadratura con Saturno, de una fijación, ¿no? O sea, de, de tener cuidado con, con las, la fijación de ideas, ¿no? Porque aparte el, el mercurio justo se pone... justo cuando se pone directo, es cuando se pone casi exacto en la cuadratura con Saturno. Y esto igual nos está hablando, nos está hablando de, de esas ideas fijas de esa mente rígida y controladora y obstinada que no quiere cambiar su manera de pensar. Entonces, con, es igual esa es, el, ese, ese es el, una de las lecciones de este mercurio retrógrado, ¿no? De reflexionar sobre cómo pensamos para cambiar también nuestra, nuestra manera de pensar. Y qué mejor momento para cambiar nuestra manera de pensar que el periodo de Géminis. Recordad que, que, que este año, todas las veces que, que hemos entrado en signos de aire... Lo, el Mercurio se ha puesto retrógrado. Entonces, parece que nos habla mucho de reflexionar sobre el elemento aire. Eh, sacrific, sacrificando un poco la rapidez mental, pero en pos de hacer poso, en pos. En postergeist. <laughs> hacer un postergeist masivo de... <laughs> hacer un postergeist masivo de nuestra manera estúpida de pensar para... A resolver de una vez toda esa idiotez colectiva y que tarde o temprano podamos alcanzar la nueva era de aire en la que ya hemos entrado y parece que gran parte de la humanidad todavía no se ha enterado. Entonces, y luego ya el 30 de mayo tenemos la luna nueva en Géminis, pero como haré un vídeo dos días antes o tres, pues ya haré un. Ya hablaremos de la luna nueva en Géminis, que también es interesante. Así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los bosques y montañas de Asturias. Hasta pronto.